Hola, hola mis faranduleros, bienvenidos a mi canal Danji TV. Hoy te compartiremos un resumen de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la telenovela Pura Sangre. Vemos a Eduardo ir por su amigo Isidro a la clínica y llevárselo para su casa. Marcela le pregunta a Natalia, ¿a usted no le parece justo que la gente de esta casa sepa lo que va a hacer? Natalia contesta, no se preocupe, que a esos dos señores nada malo les va a pasar. Ni voy a afectar sus negocios y mucho menos a usted, don May. May pregunta, ¿y a ti qué te va a pasar? Natalia contesta, ese es problema mío. May exclama, me imagino que te cuesta mucho trabajo creerlo, pero lo que pasa es que algunas personas nos preocupan por lo que te pueda pasar a ti, dejando a Natalia sin palabras. Florencia se da cuenta que Paulina va a salir y llama a Lucía para decirle que le prometa que no se va a ir con Paulina para ningún lado. Silvia llega a casa de Florencia para invitarla a tomarse un café juntas. Margarita le pregunta a Eduardo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que usted me cuente? Eduardo pregunta, ¿qué le cuente qué? Margarita exclama, que me cuente qué es lo que hay entre usted y la señora Florencia. Y Eduardo se queda en silencio. Paulina llega al convento y le dice a la monja que quiere hablar con Lucía. La monja le dice que espere un momento. Después llega donde está Lucía para decirle que ahí está Paulina y que si la va a recibir, y Lucía contesta que sí. La madre superiora le dice a Lucía, antes de que hables con la señora Paulina, yo necesito que tú y yo conversemos primero. Lucía, Florencia, la hermana de Simón Lagos, me inspira mucha confianza y yo siento que tú puedes confiar en ella sin reservas, pero quiero que sepas que no me pasa lo mismo con la señora Paulina, y mucho menos ahora después que tuve la conversación con Florencia, donde estoy completamente segura de que la autora de todo lo que te pasó fue la señora Paulina. Lucía pregunta, ¿cómo así, madre? La madre superiora dice, Lucía, esas misteriosas manchas de sangre que solamente veían tú y la señora Paulina en la casa de los Lagos. Tanta solidaridad de que no le contaras nada a Simón, y después de eso tanta severidad cuando te echó y te amenazó con contarle ella misma a Simón tu supuesta infidelidad. Lucía pregunta, ¿usted piensa que la señora Paulina planeó todo lo que a mí me pasó? La madre superiora contesta, sí, Lucía, pero lo que no entiendo todavía es por qué lo hizo, pero justamente por esa razón yo quiero que investigues y llegues al fondo de todo esto, para descubrir los motivos del por qué Paulina hizo eso, y que sigue haciendo ahora. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.